A veces la pista para poder ver cómo tocaban en tiempos pretéritos la tenemos en esas fotografías pétreas, como por ejemplo las iglesias. En la Edad Media era muy frecuente tallar instrumentos que los músicos tañían en los pórticos, por ejemplo, de las iglesias. Esos muros que albergaban la liturgia. Pero una ciudad medieval también tenía otra serie de muros, como por ejemplo sus murallas. Desde ellas se podía divisar al enemigo y utilizaban instrumentos como esta trompeta que tengo en mis manos. Alguien en el siglo XIV tuvo la brillante idea de hacer esta extensión que permitía tener alguna nota más para hacer un discurso un poco más elaborado. Pero sobre todo, lo importante era la sonoridad de estos instrumentos. En estas villas medievales separadas por muros vivía también la nobleza, que además estaba en una parte más privilegiada de estas ciudades. En los salones de la nobleza se danzaba con instrumentos con este como el que tengo en las manos, tan extraño, que se llama cromorno. No deja de ser una especie de oboe que lleva una caña encapsulada y su sonido es tan evocador que nos transporta a la Edad Media. Otro muro que existía en las ciudades medievales era el muro de la aljama. Detrás de este muro vivía el pueblo judío, que además, a una determinada hora, cuando se ponía el sol, tenía que recogerse en sus casas y cerraban el portón de este último muro de la ciudad medieval. Este instrumento se llama shofar, un instrumento muy utilizado por este pueblo, que quizás sirvió para esta llamada final para recogerse en sus casas.